Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico, profesor y director de Experium.es. Y el sábado anterior publiqué un video titulado ¿Cómo volverse rico? En este video, a través de un ejercicio matemático, intenté explicar el concepto del interés compuesto. Intentaba explicar cómo cualquier ser humano puede lograr determinadas metas financieras, puede prosperar financieramente rápido si aprende a gestionar el dinero, si aprende a ganar cada vez un mayor interés compuesto sobre su dinero. Y a pesar de que la mayoría de los comentarios fueron muy positivos, a pesar de que la mayoría de las personas que hasta este momento han visto este video nos dieron un concepto positivo del mismo, y a pesar de que entendieron el concepto y el poder del interés compuesto, a pesar de que todo ha sido positivo, algunas otras personas parecen no haber entendido claramente este concepto. Pero además, algunas otras personas han actuado de forma negativa frente al video. Algunas personas, por mencionar solo algunas frases, me han dicho: eso es imposible, usted es un estafador, usted no sabe de lo que está hablando, nadie lo puede lograr, ni siquiera el más exitoso puede lograr ese tipo de resultados. Y a todo esto yo tengo que decir lo siguiente: observen que el ejercicio matemático implicaba comenzar con un capital inicial de $1,000. Y este ejercicio implicaba ganar $30 al día. $30 sobre un capital de $1,000. Si una persona me dice: yo no soy capaz de ganar $30 con un capital de $1,000. Si una persona me dice: ganar $30 es imposible, eso no es posible, ni siquiera la persona más exitosa lo lograría, ganar $30 es imposible, usted es un estafador. Si a mí una persona me dice que es imposible ganar $30, un ingreso diferente del salario, si cualquier ser humano me dice que ese resultado tan pequeñito es imposible, yo lo único que puedo decir es: te falta educación financiera. Uno no puede lograr aquello en lo que no se cree. No podemos lograr aquello que no sabemos cómo hacer. No podemos llegar hasta un sitio al que no nos hemos planteado llegar. No podemos avanzar si ni siquiera nos planteamos avanzar. Es imposible avanzar financieramente rápido si no entiendes el poder del interés compuesto. Es imposible prosperar financieramente si no entiendes que debes tomar el control de tus finanzas, y que tomar el control de tus finanzas pasa por ganar, o por aprender a ganar, un mayor interés compuesto sobre tu dinero. Yo no sé lo que todos ustedes opinen, pero ganar $30 es tan poquito, por lo que yo pienso, si alguien me dice que ganar $30 al día es demasiado, es imposible, eso nadie lo puede hacer. Si $30 es poquito y una persona me dice que es imposible ganar esa diminuta cantidad de dinero, yo lo único que puedo decir: tu mentalidad es poquita. Y como tu mentalidad es poquita, solo podrás lograr cosas poquitas. Tu vida será poquita. Tu vida será llena de limitaciones, porque tu vida está llena de imposibles. Y como todo es imposible, eso no lo puede hacer. Usted está diciendo falsedades. Como esa es tu mentalidad, nunca te preguntarás: ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? ¿Cuál es el camino que debo recorrer? ¿Qué es lo que debo aprender? ¿Qué es lo que me debo leer? ¿A quién tengo que seguir? ¿Quién debe ser mi mentor? Hace 10 años yo era mensajero, ganaba $200 al día. Me ganaba la vida repartiendo 500 sobres al día, subido en una moto y atravesándome la ciudad de norte a sur y de sur a norte. Un poco más de 10 años después, soy libre financieramente. Tengo la oportunidad de recorrer el mundo. Ya no tengo limitaciones financieras. ¿Cuánto es el retorno que yo tuve que haber acumulado para pasar de ganar $200 mensuales, para ser una persona pobre, para tener una vida paupérrima,
¿Cuánto es el retorno que tuve que haber ganado por mi dinero para pasar de ganar $200, trabajar para otro y tener una vida triste? ¿Cuánto debió haber sido el rendimiento de lo que yo hice con mi vida para pasar hace 10 años de ser un mensajero a este momento de mi vida en el cual soy libre financieramente, en el cual únicamente manejo mi propio portafolio y en el cual incluso tengo un negocio en internet? ¿Cuánto tuvo que haber crecido mi capital? ¿Cuánto rendimiento tuve que obtener para llegar desde un punto A en la vida, desde cero, hasta un punto B en la vida, un punto de prosperidad y un punto de abundancia? Pero ni siquiera ganarse $30, como lo plantea este objetivo, tiene necesariamente que ver con el dinero que nosotros podemos ganar en los mercados financieros. Cuando hablo de ganarnos $30 al día, $31 adicionales al día, $59 adicionales al día, $148 adicionales al día, $292 adicionales al día. Cuando hablo de esos números, no únicamente hago referencia a la cantidad de rendimiento que podemos obtener por nuestro dinero en los mercados financieros. Cuando hablo de estos números, me estoy refiriendo también al desarrollo de habilidades para ganar dinero diferente del salario. Ahora pregúntate, por favor, ¿cuánto dinero le gano al día diferente del salario? ¿Cuántos ingresos obtengo diferentes de mi empleo? ¿Cuántos ingresos logro obtener por actividades por fuera de mi profesión, por fuera de mi empleo? Nuestra prosperidad financiera depende de desarrollar habilidades diferentes del trabajo, porque desarrollar habilidades diferentes del trabajo permite que obtengamos ingresos diferentes del trabajo, permite que obtengamos dinero diferente de nuestra actividad profesional. La prosperidad financiera depende de desarrollar habilidades para la gestión del dinero, es decir, para las inversiones y para el trading. Pero además también depende nuestra propia prosperidad financiera de desarrollar habilidades para los negocios. Desarrollar habilidades para los negocios es lo que también te puede permitir ganar dinero diferente de tu empleo. ¿Cuánto gano diferente de mi empleo? ¿Qué actividades desarrollo en el día a día por fuera del horario de trabajo? Nadie se vuelve rico en el horario de oficina. Si tú quieres prosperar financieramente, tienes que desarrollar habilidades financieras para la inversión y para el trading. Si tú quieres prosperar financieramente, tienes que desarrollar habilidades para los negocios. Tienes que aprender a ganar dinero por fuera de tu empleo. Tienes que aprender a desarrollar negocios. Tienes que aprender a buscar oportunidades. Tienes que entender el poder del interés compuesto. Nuestra prosperidad financiera está determinada en gran medida por el tipo de interés que obtenemos por nuestros ahorros. Nuestra libertad financiera está determinada por el rendimiento que obtenemos por nuestras inversiones. Pero yo tengo que ser claro contigo. Si tu mente no te da para ganar $30 al día, si no estás calificado para ganarte pinches $30 al día, te falta educación financiera, porque no es el dinero, no es que el dinero sea poquito, es que tu mente es poquita, y como tu mente es poquita, obtienes resultados poquitos, y esa es la razón principal por la cual seguramente eres pobre, esa es la razón principal por la cual seguramente tienes limitaciones financieras, esa es la razón por la cual seguramente cuando vas al súper a hacer la compra, pasas la tarjeta de crédito y la difieres a 36 meses. Esa es la razón por la cual cada vez que vas de vacaciones tienes limitaciones para costearte las vacaciones y por eso te tienes que endeudar para ir de vacaciones. Esa es la razón por la cual tu familia no tiene la calidad de vida que seguramente les has prometido. Esa es la razón por la cual tus hijos se tienen que ir a estudiar al colegio de barrio, al mismo colegio al que te tocó ir a ti. Esa es la razón por la cual
Tus hijos no pueden recibir una educación de mayor calidad. Esa es la razón por la cual tus hijos únicamente se pueden desarrollar con los chicos del barrio, con los mismos chicos con los que tú te criaste. Y si tú quieres que tus hijos sean como tú, pues eso está muy bien, eso es respetable. Pero resultados financieros poquitos provienen de una mente poquita. Y seguramente una mente poquita son el resultado de no querer aprender, de no querer entender conceptos nuevos, de no querer educarse financieramente. Son el resultado de tus propias opiniones. Y te lo digo sin anestesia. Si eres pobre, si no tienes resultados financieros importantes, si estás endeudado, si tienes una vida que no es un ejemplo para la mayoría de la gente, si esa es tu situación, pero además tú te haces caso a ti mismo porque das tus propias opiniones, porque además das consejos sobre dinero, además das consejos a otros sobre dinero. Si tu situación es de limitaciones financieras, es de pobreza, es de estrés y es de ansiedad, pero además te haces caso a ti mismo, seguramente si te haces caso a ti mismo, terminarás como tú. La única vía a la libertad financiera es la educación financiera. Cualquier persona que no entienda claramente el poder que tiene el interés compuesto, esa será una clara señal de que esa persona carece de educación financiera. Y si careces de educación financiera, será imposible prosperar financieramente. Hasta pronto.